Del Evangelio de San Marcos, capítulo 10. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos iban camino de Jerusalén y Jesús se les iba adelantando. Los discípulos estaban sorprendidos y la gente que lo seguía tenía miedo. Él se llevó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Ya ven que nos estamos dirigiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Van a condenarlo a muerte y a entregarlo a los paganos. Se van a burlar de él, van a escupirlo, a azotarlo y a matarlo. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿Qué es lo que desean? Le respondieron: Concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús replicó: No saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: Sí, podemos. Y Jesús les dijo: Ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: Ya saben que los jefes de las naciones los gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen, pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea esclavo de todos, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio me remite a alguna vez que entré al cuarto de uno de mis amigos presbíteros y vi un letrero que tenía ahí junto a su escritorio. Decía: amar y servir. Él me explicó y me dijo: mira, yo he tratado siempre a través del ministerio amar a Dios y a todos y servir, pero servir como Jesús, es decir, con sencillez, sin estar pensando en puestos, en latitudes, en honores, porque es lo que le pidieron Santiago y Juan: Señor, concédenos estar a la derecha y a la izquierda. Y Jesús les dice: eso no me toca. Más aún es que eso no se debe buscar. Se debe buscar es amar y servir. Y así entonces estaremos haciendo la voluntad de Dios y de seguro disfrutaremos para siempre de su reino. El Señor nos conceda esta verdad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.